Forex es un mercado OTC conectado a Internet de manera intercontinental. Es un mercado intercambiario de divisas donde puedes obtener altas ganancias y altos beneficios, completamente manipulado. Obviamente que se puede operar con gran apalancamiento y grandes volúmenes de entrada. Y atrae a todos los apostadores, a todos los inversionistas, a mucha gente de perfil de riesgo extremo. La sencilla razón de que se pueda tener dinero muy rápido, con poca capital. Evidentemente, ¿qué pasa? La bolsa es diferente, es algo muy suave, muy tranquila, para perfiles de personas calmadas, entonces que no buscan grandes ganancias, que buscan rentabilidades promedio, y tiene dirección. Forex es rapidísimo todo, adrenalínico, por eso que atrae a muchos. Con $100 se puede llegar a 1000. Yo lo he hecho. Mañana voy a subir unos videos. Puede. Pero de 10 me han ligado 6 veces, 4 no. Antes de empezar, los 30 que están acá, ¿cuántos de ustedes, mi pregunta es, ¿por qué están en el trading Forex? Voy a empezar siempre con esa pregunta. ¿Y qué es lo que esperan conseguir? ¿Y cuánto tiempo creen que les va a lograr eso? ¿Un año? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Por qué están acá? ¿Qué quieren conseguir? ¿Altas ganancias? ¿Pocas ganancias? ¿Lo justo y necesario? No mucho, poco, un ingreso extra. ¿Cuánto tiempo creen que le van a conseguir? A ver, los escucho. Miguel, altas ganancias, pero decidido de lleno esto. Freddy, altas ganancias por el momento, un ingreso extra. Elicito, hola. Jerry, quiero conseguir altas ganancias, el tiempo que me tome 6 meses o un año. Visión y visión. Retirarme joven. ¿Qué dicen los demás? Hay 32. ¿Qué dice Gómez, Alfonso Sierra, Andrés, Benjamín, Brian, César, Chad, Christopher, David, Dennis, Diana, Diego, Eric, Gino, Chávez, Jerry, Jesús, John, Juan, Juan, Kenny, Kevin, Nicky, Robinson, Romero, Teddy, Ulises, Wilder, Satara, David. Todo el tiempo que sea necesario para ser rentable. Yo quiero conseguir ganancias, ya sea bajas o altas. Eso depende de cómo yo me desarrolle. Hoy demore, tengo que esperar. Gino, Jesús, ¿qué opinas? El lunes viene noticias de la Libra. Mejor no hacer nada. Eso lo va a reventar en algún lado. Nicky, como trabajo, no quiero trabajar como otras personas. Alfonso, la consistencia en el trading para la libertad financiera. Quiero aprender estrategias en lo que me demore. Alfonso, 5 años. Christopher, hola, Paul, yo estoy en el mercado Forex porque me interesa ta, 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 hacer trading bien y como consecuencia de mi trabajo obtener ganancias y ganancias. Estoy dispuesto a esperar hasta que me considera realmente rentable. Buena perspectiva. Tu respuesta. Diego, conseguí el mayor conocimiento para poder conseguir rentabilidad en Forex. 2 años más. Llevo año y medio estudiando y tengo toda la dedicación necesaria. Todo lo es posible con disciplina. Wilder, quiero llegar a libertad financiera con Forex. Ahora, muchos de ustedes están contentos con lo que hacen, con sus trabajos, están felices. Si me pagaran $500 por ser egiptólogo, bueno, estaría feliz, no lo voy a negar. Pero evidentemente tiene que producirte algo ganancia. Forex me encanta, me gusta, pero ¿ustedes están contentos con lo que hacen o no lo están? Yo no, dicen. No, Romero, Christopher, yo no, detesto trabajar para alguien, amo a todos, o sea, yo también lo detesto. Yo no, viejo, no. Gano 36 quetzales, los mexicanos. Yo no estoy contento con mi trabajo, yo tampoco. Nadie está contento con lo que hace. Yo sí, pero siempre busco algo mejor.
Más los descuentos. Sí, siempre he sido independiente. Charlie, no, yo siento que puedo lograr más. Quiero hacer lo que sí quiera sin tener que depender de un jefe. Para mí, Forex es un piso importante que me ayudaría en el siguiente paso importante en mi vida. No, pura esclavitud. El trading te da libertad, pero es una libertad que cuesta, que no es de un día para otro. Es una libertad que cuesta. Nadie te va a regalar el conocimiento. Nadie te va a regalar las 10.000 horas de trading, 15.000 o 20.000. Nadie. ¿Qué opinas de los yenes? Están en resistencias altas, según lo he visto. Yo soy empresario en entrenamiento, pero necesitaré activos grandes como el Forex. Interesante. Es interesante. Soy un empresario. Pronto estar en Forex y full Telegram, análisis técnico, ya ni entro casi al Facebook. Bueno, puedes entrar a ver mis, ¿cómo se llama? Mis transmisiones de Forex, amigo Nicky. Interesante, interesante. Me pasa que creo que está listo, pero siempre hay algo nuevo que mejorar. Pues sí, en el trading todos tenemos algo diferente, yo. Yo te puedo hablar de A, el vecino te puede hablar de B, el otro amigo te puede hablar C. Pero todos somos distintos. Yo tengo una forma de ver el mercado. ¿Qué haces? ¿Cuál es truco? Tengo mis trucos, mis artimañas, artilugios. Cada quien sabe lo que hace. O sea, cada quien conoce su capacidad, ¿no? Trabajo cómodamente desde cualquier lugar, solo con mi computadora y mis conocimientos. ¿Y qué edad tienen ustedes? Todos tienen pareja, casados, solteros. Yo voy a hacer sesiones hoy, mañana tal vez, si me sigue que está en la noche, y el sábado también. De ahí el lunes, puede que sí, porque ya empieza el curso. De ahí ya no voy a hacer esto en la noche. No me va a dar tiempo, porque tengo que estar con los cursos. No voy a dar tiempo hasta el sábado que viene. De la otra semana, hasta el 7, 6. Al mediodía sí voy a hacer transmisiones Facebook de oportunidades de inversión, como siempre lo hago con mi celular. Pero aquí haré este tipo de sesiones. Hasta el máximo, hasta el domingo, creo. Lunes ya no quiero que lo haga. De ahí muere. Hasta el domingo que viene. Soltero de 20 años, 21, alma libre. Odio la idea de trabajar para un jefe. Soy networker, pero quiero aprender más del Forex. Interesante, networker. Si es lo que te gusta, tienes que darle. Tengo 20. 21. Soy muy bueno en análisis técnico, he revisado todos mis análisis y la mayoría se mueve como mi análisis el punto problema, no respeto eso y mi cuenta. Soy ansioso, ¿qué me recomiendas? Lo que yo le digo a muchos clientes que están conmigo en Insta Forex y Primus, siempre les envío audios. Mis puntos de vista, va a pasar esto, va a caer otro, siempre los mantengo atentos con los que tienen reales ahí. ¿Yo qué les digo? Todos los días les meto en la cabeza, cuida tu cuenta, cuida tu cuenta, cuida tu cuenta. Siempre les digo eso. Tiene que cuidar la cuenta y aprender a mantenerte en el mercado. Bueno, entonces, miren, todas estas variables que tengo aquí son operaciones que yo he estado realizando. Entonces, son operaciones que yo he hecho de abril. No he operado todo abril, varios días no he operado y varios días tampoco he estado en la sesión europea. Bueno, de vago se puede decir porque he podido hacerlo, he quedado dormido hasta tarde. Dormía en Madrid, pucha, me levantaba a las 10. Dormía tarde también. Perdí acá, perdí acá, perdí acá, perdí acá, perdí acá, acá, acá. Y acá uno pues comienza a ganar. Ya para prácticamente cerrar en esto. Mañana viernes, por ejemplo, mi única posibilidad es quizá vender el euro, si es que hay una señal clara. Las libras, no hago nada, porque opero con noticias hasta el lunes, por noticia, la producción, construcción y servicios. El petróleo, necesito un retroceso. El mercado reacciona a la gasolina, sigue a la baja, hasta ahora, pero de ahí no tengo más proyecciones. El euro se puede caer. Podría.
Hay que ver si crea el anclaje en las acciones europeas. Si no, paso, ya no hay más que hacer. Ese es mi plan de trading para el viernes. Tampoco voy a ser tan tonto de perder lo que ya tengo. A perder poco también. Pero entonces, eso es todo lo que uno obtiene. Entonces, ahora, por ejemplo, hay pérdidas en el mercado. Y van a haber pérdidas, que se van a dar, pero tienes que darte cuenta y si perdiste, mantener la cordura, mantener eso y puedes recuperarte en las próximas operaciones que hagas. Operar con fundamentales es clave, por supuesto, o sea, pero es hacerlo después de las noticias. Yo siempre lo hago después. Y es el fundamental, implica a nivel macro el posible movimiento del precio para los próximos días, como el petróleo. Tiene que ver mucho con eso. La proyección fundamental en los dólares, noticias, subsidios, nóminas no agrícolas, cambio de empleo no agrícola, tiene que ver para el largo plazo. Tiene que ver todo eso. Entonces, varias de estas operaciones tienen que ver. Yo te puedo decir, ¿por qué perdí en el oro acá? ¿A qué se deben esas pérdidas? El 11, el 18, perdón, el petróleo. Te explico. Por ejemplo, miren. Te explico por qué. Me acuerdo bien. Cuando yo trabajaba aquí, exacto, esta es, el 11. El 11, ¿por qué me hizo perder esta cantidad? El 11 de abril. Porque mi balance ahorita es 10 mil dólares ganados. Pero ¿por qué me hizo perder esto? Perdido 2, 4, 5, 6, casi 7 u 8. Si no hubiese perdido, tendría más. Evalúo por qué perdí, qué pasó, qué sucedió ese día. ¿Y qué pasó? O sea, aquí fue. Yo vendía, salí con una amistad, coloqué el stop loss y me lo tocó. Típico. Pero yo vendía. Porque las inventorías habían aumentado, pero solamente era 1 millón, si no me estoy equivocando, el 11 de abril. Vendí aquí, cuando vi los techos, no había la vela grandota, pero dije de seguro cae este perímetro. Puse el stop loss acá encima. Si no me equivoco. Estaba algo de casi 40, 50, pues, acá, encima. Y buscaba por lo menos lo mismo, uno a uno. Buscaba esa proporción. Pero como verán, esto era por noticias. No siempre vas a ganar en todo. No siempre el precio va a reaccionar conforme a las noticias. Si hubiera estado en el mercado presente, no cerraba. Ni bien subía, no hubiese perdido 50, perdía 10, 15. Como no estuve, ¡zas! Me tocó el stop loss. Fue rapidísimo. O sea, hizo esto. Pero estaba en mi lógica, estaba dándole a favor de las inventorías, que aplica uno fundamental para toda la semana. Entonces, uno esperaba eso. Pero ¿qué pasó? O sea, el mercado me hizo lo contrario. Entonces, yo esperaba que mínimo se viniera de aquí y buscara hasta la línea de tendencia o hasta 200. Ese era mi objetivo. Por lo menos 40, 50. Pero se me fue para arriba. Una pelota. ¡Bum! Tocó el stop loss.
Ya esto me hizo perder 2.000 o 50 pips. Entonces, yo trato de ver, ¿no? De saber, pucha, ¿qué hice mal? De repente, y era lógico, el mercado estaba en una gran tendencia alcista en ese momento. Tenía que ver lo de Libia. Tenía que ver Libia. Tenía que ver que estaba produciendo más petróleo. Pero estaba en tendencia. La 21 estaba encima. Trato de ver el error para que no vuelva a ocurrir y no perder otra vez lo mismo. Lo he analizado varias veces. Estaba mirando. Yo vendía acá. Cierto, mire, quiero que lo entienda, las inventorías aumentaron. Pero yo siempre vendo con encajes rojos. Quizá hubiera esperado el cierre rojo, más fuerte, más convincente. Esa opción, yo cuando la metí, yo le veía a un 60, 65 que avanzara, pero mi variable no era 80. No era 80, no era una vela fija en H4. Entonces, si hubiera sido un cierre más grande, yo sé que hubiese caído. El cierre, la vela de caída, estaba en una plena tendencia, pero en H4 aún no hacía techos fuertes, como en esta situación. Ese fue quizá uno de los errores cometidos. Los cierres no fueron fuertes. En una tendencia de este tipo, cuando no son cierres violentos o fuertes, puede que no se caiga como yo lo esperaba, a pesar que tenía inventorías a mi favor, y no lo hizo. Entonces, trato de decir, no cometer, o sea, el mismo error la próxima vez. Porque sí, en una hora era techos, pero las velas, cuando yo lo metí, no eran rojas grandes, porque yo lo metí acá. Ese también de repente fue un error, porque yo siempre meto con velas por lo menos grandes, o cierres de H4 grandes, que deberían tener. Ahí fui estopeado. Entonces, ese es un error de cálculo, pero error de H4, la sinopsis. Es muy seductor. Hoy está alto, vamos a vender. Tus armónicos lo dicen, las ondas Elliott, vendes acá. Colocas stop loss y te lo toca. Sigue subiendo el mercado. Pero así pasa. Entonces, te puede generar una pérdida, te puede generar una pérdida, como a todos. Pero hay que saber por qué perdiste, ¿no? O sea, ¿qué hiciste mal? Como dije, para que la próxima vez no te vuelva a ocurrir. Estamos. Entonces, es importante darte cuenta de eso. A cada vez que tienes una ganancia, evalúa por qué perdiste. Y evalúa por qué ganaste. O sea, ¿qué me hizo perder y qué me hizo ganar? Por ejemplo, aquí en el 18, esto me hizo perder también dinero. Me hizo perder esto de acá. Entonces, si uno pierde esa operación, me hizo perder 480 mil, casi 40 pips, más o menos. ¿Por qué perdí esta? O sea, ¿qué fue lo que sucedió? Era petróleo. Las inventorías estaban a mi favor. Entonces, yo veo que el 18 coloco operaciones aquí, colocadas en este punto. No me equivoco. Era petróleo, esto, acá era.
¿Qué pensaba? Las inventorías estaban avanzando. Uno piensa bajismo y que llega hasta acá. Antes del aumento de la gasolina. Y miren, coloqué el stop loss aquí, encima de la 21. Debía haberlo colocado más arriba. Por haberlo colocado en ese nivel, o sea, por haberlo colocado en esa zona, esto yo le abrí a las 11 y 29. Fue cerrado a las 12. Por haberlo colocado en esa zona, me estopeó. Entonces, ¿qué es lo que te enseña? Esta fue la zona que yo coloqué el stop. Aquí fue. En la mecha, un poco más arriba. Miren, por una miserable mecha. Pero quiero que entiendan que todo esto tiene que ver con tus entradas. Fueron 50. Yo lo coloqué aquí. Porque yo suponía, y yo lo dejé y me fui. No lo vi. Un par de horas. Cuando regresé, me había tocado. Este estaba, porque yo entré acá y este era el stop loss. Entonces, perdón, yo lo cerré porque estaba subiendo. Lo vi subiendo hacia para arriba. ¿Y qué pasó? Se cerró. Pero ¿qué pasa? Miren, muchas veces el stop loss puede ser tocado hasta por mechitas. Una insignificante mecha. Por eso yo siempre digo, mucho cuidado dónde colocas el stop loss, porque suele ser estratégico. Si yo no colocaba y se venía, bajaba, mi stop loss se mantenía donde estaba y esperaba este rompimiento del punto de soporte, porque sé que los robots podrían golpear antes de que aumentaran el aumento de gasolina. Pero tenía que ver con esto. Entonces, ¿qué pasó? Dije yo. ¿Por qué no avanzó? Si supuestamente tenía la opción de seguir avanzando. Sea, supuestamente tenía la variable de seguir aumentando, cayendo. Yo soy europea. Pero el mercado es así, es impredecible. O sea, hay estrategias. Los euros son predecibles. Parecía predecible. ¿Ok? Parecía. Sí, son continuación. Que seguía hasta acá. ¿Yo qué me iba a imaginar por acá que iba a hacer esto? Yo estaba a favor de las inventorías, pero el error fue el stop loss. Fue, si yo lo hubiera colocado, miren, yo lo coloqué aquí y fue una mecha. Por una mecha lo tocó. Una mecha. La 21 es el bloqueo de precios. Es la zona donde rebota. ¿Qué te enseña esto? La próxima vez que pongas el salvavidas, tiene que ser estratégico. Si es que eres nuevo o si es que tú ya has llevado el curso el 1 de mayo, que vas a llevar mucho, yo te voy a explicar sobre esto. Hablo mucho, pero acá me gusta que lo escuches y lo aprendas, por lo menos. Pero es estratégico. Tiene que ver con eso. O sea, es dinero. No te pasó a ti y me pasó a mí. No lo viviste, yo lo viví. El inteligente aprende sus errores. El sabio aprende los errores de otros. A mí me pasó. Es una situación que seguro tú no conoces a nadie que haya perdido en ese momento en petróleo. Yo sí lo perdí. Y te cuento qué pasó. Entonces, fue el stop loss. Que si lo hubiera colocado arriba, entonces me enseña, la próxima vez, mira el tacto, a que no colocarse, yo lo coloqué casi cerca, que si lo hubiera colocado más arriba, no hubiese tocado. O sea, no, por eso yo digo, no es en la mecha. En la mecha te toca. En la mecha te va a tocar. Mira, pues una mechita. Un poco más arriba yo lo coloqué la mecha de esta vela roja y me lo tocó. Como un juego.
que si lo hubiera tocado más arriba, así hubiese proyectado un poco más encima al H4, a este espacio, ante una posible mecha, no me hubiera tocado. Hubiese sido estratégico porque podía haberse dado el golpe de techo, hubiese subido y chocado en el techo, pero fue por una mecha. Me dejo entender. Algo que te puede pasar a ti de vuelta, te puede suceder, pero fue este aluvión. Entonces, el toque a los 60 debía haberlo colocado más arriba. Pero yo no me iba a imaginar que iba a ser esto. O sea, hablaron de un 18 de abril. ¿Cuándo era el 18? O sea, el 18 era esto de aquí. Debía haberlo colocado más arriba. Me hubiese evitado otra pérdida. Mire, son dos errores. Error de dos stop loss. Estaban las inventorías, pero el mercado es así. El mercado es impredecible. Puedes tener buenas estrategias, yo tengo buenas. Y me funcionan, vas a ganar dinero. Pero a veces esa opción de H4 era continuación, pero era 60%. Esa no es, yo, para mí esto es un avance. ¿Cuál es la probabilidad de que avance 60%? Dije. Porque es así, 60 era, contra 40 que no, y me jugó la probabilidad, pero tuvo que ver con la mecha, ¿te das cuenta de eso? ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? El 11 fue lo mismo. El 11 fue que simplemente estaba alto, fue seductor, las inventorías salen en favor, no hubieron velas de caída fuertes. Quizás sube para arriba. Y H4 no tuvo la vela de continuación. Si hubiera tenido ese patrón fuerte, no hubiese pasado eso. O si hubiera estado en la PC, lo hubiese cerrado rápido. Pero el punto era, no debía haber ingresado. Porque no era tan convincente el cierre. Por eso enseña. Y te dice que por más alto que algo esté, que por más que tus Fibonaccis, que tus ondas Elliott, te digan que esto se cae, no le hagas caso, porque de seguro no se va a caer, porque los armónicos estaban aquí, pero las velas no eran violentas, no eran de las que yo usaba. Eso te enseña. ¿Me dejo entender o no? Te enseña a cuidado con los techos, cuidado con que esté alto. No quiere decir, ¿qué pasa si alguien le mete 10 lotes con una cuenta? No tan grande, le quema la cuenta. Así muchos mueren en el trading. Es básico, vendo arriba, compro abajo, pero no quiere decir que porque vendas arriba va a caer. O sea, no quiere decir. Entonces, ¿me dejo entender o no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Entonces, tiene que ver mucho con esos diámetros. Mejor operar largo como corto, siempre es más seguro en largo. El ejemplo que dices de que sube pero no cae fue como la GBP hace unos días. ¿Sí? O como Libra neozelandés, que sigue subiendo, los armónicos, los Elliott dicen que se cae, pero no se cae al final. ¿Qué pasa? Simplemente el precio lo que hace es subir por un gráfico mensual. Eso es lo que pasa.
¿Cómo sabes cuándo estén los máximos? Por las resistencias. Sea, los máximos, llega una resistencia, pero para saber que se va a caer tiene que haber dos techos. De todo lo que yo he hecho, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 operaciones en ventas. Contra una compra, dos compras, tres compras, cuatro compras, cuatro compras. ¿Cuántas pérdidas grandes vendiendo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. No, seis, siete, ocho, nueve, las más chiquitas. 10, 11, 12, 12. O sea, de 28 menos en sí son 11. 11 prácticamente fueron las operaciones ganadoras, fueron 17 contra 11 pérdidas. De las más grandes fueron 3, 4, 5. Pero de las 17, de la mitad de las ventas, bueno, no, mitad no podríamos decir, podríamos decir 17. 10, 20, casi el 60, y 60% sentido de las ganancias de lo más grande tiene que ver con operaciones del método ventas, pero aplicadas en el oro, en la recuperación, en opciones que yo las creía mucho más seguras, porque hay variables, que te das cuenta, todo está en ventas. Pierdes, pero también la variable de que si hay operaciones que puede tener mayor, o sea, estanque o mayor probabilidad. Entonces, mayor probabilidad bajista. Y son las, hay unas operaciones, llámale la redundancia, son las más seguras en Forex. Y es las que te dan ganancia. Mucha más ganancia. Y son las más seguras. Y esas son las que tú aprovechas, que mi experiencia lo hago, aparece. O sea, se dio en el oro, en el euro, ayer, otra en el oro. Entonces, tiene que ver mucho con esa simetría que tienes que reconocer. Yo, cuando yo en los cursos enseño, enfatizo mucho en esto. Y a mí me gusta que si a alguien le gusta el trading, o sea, tiene que nacerte. O sea, que si yo te cuento por qué sucede, es porque, ¿por qué perdí ahí? O por qué gané acá, que es otra variable. O sea, el punto es que vas a encontrar operaciones muy buenas, otras con un margen mucho más grande. Yo no operé petróleo el viernes, estaba en la playa. De haberlo operado, porque era un lugar de venta fijo, la envolvente, sí he tenido mucha más, una ganancia un poco más. No lo operé ese día. Hay varias que no he hecho, que si hubiera estado, hubiese sacado más. Pero es el mercado de oportunidades. Pregunta, de entrar en una cuña o banderín en H1 con su vela de caída, pero la vela anterior de H4 es verde, espero que la vela cierre. Y según, es bueno que cierre H4. Alejandro, es bueno que cierre para poder proyectarme en esa dirección. Es bueno que cierre. Sí, es muy bueno que cierre. Pero también es bueno esperar. Es bueno esperar al H1, si es fuerte, pero tiene que ver la acción de precios con noticias. Tiene que ver con eso. Miguel, o sea, es mejor siempre operar a la baja. Pues sí. Pues a mí me resulta, ¿por qué quieren que todo esté en ventas? Fuera que puedo ser un obsesivo vendedor en todos los aspectos, pero
Es algo que a mí me gusta porque siempre gano así. No es lógico aprender, prepararte, capacitarte, seguir la línea, seguir la coyuntura en algo que tú sabes que te funciona. No es lógico hacer eso. ¿Para qué cambiar tu simetría? ¿Para qué? Yo no digo que lo que tú hagas sea malo, bueno, pero tú ves un caso mío. Yo te hago una pregunta, así, ustedes son 40. ¿Ustedes han estado por FX Street Investing? ¿Han estado en sesiones de traders? ¿Han estado algunos de ustedes? ¿Han participado por ahí? ¿Las gratuitas? ¿Varios de ustedes participan? De los que han participado, ¿les han mostrado algo así? ¿Les han dicho por qué perdieron? ¿Les han mostrado algo de lo que hacen al cerrar un mes o parte? ¿Les han explicado algo a usted o nadie? De los Investing, FX Street, casi sesiones siempre. ¿Les han explicado por qué compraron? ¿Por qué método ventas en mi caso, que te explico? A ver, no, a nadie les ha... Y me dicen, no, no me han explicado nada, no explican eso. ¿Nadie lo ha hecho? ¿Nadie? Yera, ¿quién explicaba? ¿Cuánto había perdido nada más o menos? Su método, el nombre, para saber. No explican. Alejandro, no explica. Nadie. ¿Quién es el nombre? Pues a ver, no siempre es muy general y siempre las ganancias. Pero te muestran algo así, nadie. Ah, todos muestran ganancias. Es obvio, es un tema de marketing. ¿Y por qué creen que nunca te explican o no te muestran? ¿Por qué creen? Pero no como esto. ¿Por qué creen que nunca les muestran algo así? De lo que hicieron. Es rentable. Es la verdad. ¿Por qué creen que me tienen odio por internet, por YouTube? ¿Qué no me han hecho? Me han hackeado dos páginas, tres páginas. Yo normalmente suelo hacer esto periódicamente. No lo hacía desde enero y no lo hacía desde septiembre. Porque estaba en Irán, Egipto, Turquía, ta, 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 no operaba trading. Hay otros traders, un amigo que sí lo hace, pero con su grupo. Pero muchos no lo hacen o quieren ser perfeccionistas. O sea, el trading no es gano, 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 eso es mentira. O sea, oye, también se pierde. Puedes perder rico, puedes perder deliciosamente, es algo muy seductor. Oye, ¿por qué no da señales? Pucha, porque yo sé que eso vale dinero. O sea, no solamente es eso, sino que yo sé que eso vale. O sea, tú hoy en día el conocimiento vale en este mundo. O sea, si yo gané una 4.000, yo hubiera hecho en una operación del petróleo, que yo he sacado 2.400, un tío ha sacado 40 mil dólares, euros, de acá, de España, y me tiene que pagar. Tiene un porcentaje que tiene que pagarme fuerte. Es el porcentaje más grande, bueno, uno de los más grandes que me tiene que pagar. Supuestamente me va a pagar los primeros días de mayo, porque si lo conozco, bueno, pero no me haga, pues, no me haga el tonto, ¿no? Entonces, es así, o sea, hoy en día vale, pierdes también. Tienes que tratar de no que no pierdas, pero es inherente, no puedes perder. Si entras o cierras antes, es eso. Eso tiene que ver. Entonces, es así el mercado. O sea, el mercado es esto. Por ejemplo, las candlesticks, las velas japonesas, por supuesto, si ponen en Google sentimiento del mercado, velas japonesas, le va a salir uno de los mejores manuales de velas, de bolsa. Hasta pensado hacer el mío, tener un precio módico, el de velas japonesas, pero
Ya que es un tema, nunca, siempre digo que lo hago y no lo hacía, pero bueno, puede que lo haga haciendo un libro de esos, porque solamente hay de bolsa, no hay de Forex. Me explica, porque es otra cosa. Por ejemplo, esto de acá. Estas compras, que yo raramente las hago, tienen que ver con, las metí solo uno. Pude haberlas metido 12 en ese momento. Hubiera ganado más. Estaba repartida con la libra. ¿Por qué solamente metí una? Por la sencilla razón de que estaba ese día, estaban repartidas. Y te explico. Estaban repartidas, tenía 3 libras, por eso solamente era 1-1-1. Esta es. A ver, te explico una de esas operaciones. Mira. Tuvo que ver con noticias. La libra, cuando yo hago el curso de 8 a 10, luego viene el trading en vivo en la sesión británica. Viene. Noticias de la construcción, producción y servicios. ¿Qué pasa? Yo emití la compra. Las pocas que suelo, bueno, que suelo hacer, la verdad. Por la sencilla razón, ahí alguien preguntó de las velas japonesas. No me acuerdo quién, en H4. Para operar la sesión de Londres, tiene que ver mucho la simetría de las velas. ¿Ok? Tiene que ver mucho, pero mucho, los cierres de H4. ¿Ok? Las libras. Es otra metodología de operadas con noticias. Y si les digo que tiene otra metodología, es porque lo tiene. Horas fijas, 3:30, 4, recomendación después de noticias. Paul, ¿se puede operar antes de la libra? Sí, puede ser peligroso. El peligroso es una variable que depende del riesgo que tú le coloques. En InstaForex SL, en Primus es US Oil. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas a operar a libra después de noticias, esa fue una producción, si no me equivoco, y son buenas, tú metes la compra. Metes la compra y mandas el stop loss abajo. Metes la compra, mandas el stop loss, es una vela de H4. Lo lógico es que se eleve las próximas horas. Es lo lógico que haya una elevación. Si la noticia es mejor de lo esperado, hay una desviación de 4, 5, 7 puntos, compras. Y la libra tienes que seguir de 4 a 8. De Colombia, Perú y Ecuador, México. Tienes que seguir. Si la vela avanza de 4 a 8, entonces de 8 a 10 puedes seguir y ahí lo cierras. Puede ser 100 pips. Un lote es 100 pips. Yo siempre cierro en 100. No me gusta exponerme más. Normalmente es mi forma de ver el mercado. Yo opero así. Entonces, y te cierras. Eso es con las libras. Esa es una de las condicionantes. O sea, hablemos de libras esterlinas. ¿Me dejo entender? O sea, tiene que ver con eso. Son noticias. Noticias fundamentales. Esta de acá. Hoy esperaba el oro. Si te das cuenta, yo no he operado oro hoy día. No he hecho nada. Más la última que hice el 26, mira. Oye, esta dio 4.000. Pudo haber dado más. No haberlo cerrado en el momento fue el error. Pero casi 90 pips. No, más de 100.
pero era para sacar más. El problema es que de Vicerrat es muy fácil entrar y es muy difícil salir. No sé si lo tengo, ese es el oro del día 20 de abril. Si no me estoy equivocando, claro, eso fue, ¿cuándo fue el 20? 20 de abril a las 13. El oro. Eso fue creo que 20 de abril. Para ustedes, ¿qué es más fácil, entrar o salir del mercado? Sí, me escucha. Hola, hola. ¿Me escucha, no? ¿Me escucha? Hola. Quiero saber, ¿sí me escucha? Ahora sí, no se escucha hace rato. Entonces, tiene que ver con el gap, una estrategia de gaps. Al choque. Sabíamos el gap se venía para abajo. Y no solamente en el gap, ya sabíamos de las elecciones, sí, suele abrir en gaps, sino que también el mercado, los THB Tricks, una estrategia, estaban cortados. Ni bien abrió, ya estaba en el corte, sabía el hueco, se llena para abajo. Dije, ¡pum! Abrió, empezó a caer. Yo he operado esto este año una vez, el año pasado he operado varias. Ya había pasado lo mismo en el oro. El THB Tricks también, y dio la, ¡pum! La caída. Los 100 pips. Pero es una estrategia de gaps. O sea, cuando uno ve los gaps, lo aprovechas. El oro tiene que hacer eso. Está en el euro dólar. Eso fue ayer. 50 pips, saqué acá. O sea, esa en el euro dólar tiene que ser esto. Creo que es esta cosa. Esto. Esta es, esto fue ayer. Miren, muchos de acá que hayan visto su nombre me han preguntado del curso del método ventas. Método ventas tiene una, tiene raíces aplicada a los euros, aplicada a petróleo, aplicada al oro, aplicado a las libras. Una raíz es cualquier cambio de dinero o manipulación es en la sesión europea. ¿Cuál me va mejor normalmente en el oro o en el euro? Son más predecibles con noticias. Entonces, la manipulación se da de mercado y el precio revienta. Cualquier cambio de par, cualquier par,
hace esto y cae. Me dejo entender. ¿Hay alguna chica entre nosotros? Señorita, ¿hay alguien por aquí? Todos somos. ¿Alguna señorita? No hay nadie, ¿no? No hay ninguna señorita. Todos son hombres. Que sea a las chicas no les gusta el fuerte, ¿no? Pocas. Poquísimas. El día que consiga una nueva trader, creo que me va a entender. Día, ¿cuándo será eso? Al fin de los tiempos. Entonces, ¿qué parte va más? Hay indicadores que influyen en otros, ya que son los que usan los bancos. Exacto. El euro dólar. Yo ayer, ustedes estuvieron en la conferencia ayer. Ya. Yo he ganado y perdido durante todo el año. Yo he operado desde el 17 de enero. Porque estaba en Israel. Dije, pucha, me quedaré vivir acá. Dije, no. Me gustaron las cosas. Me gustaron muchas cosas. Chicas. Y quería unas cuentas para tener más dinero, por si acaso, ¿no? Y al final, pues me votaron, ¿no? A los 3 meses. Entonces, ¿qué pasa? Yo venía operando toda la europea. Ya sabía que el mercado se manipula, eso siempre lo he sabido. Pero, ¿qué te digo? O sea, te digo que el mercado se mueve. En la europea, la manipulación del banco se da. Cualquier venta o cualquier vela roja de ese tipo, de 10, se caen 6. Y esas 6 son las que dan ganancia contra 4 que pueden irse para arriba. Tenlo por seguro que de 10 se caen 6. Es probabilidad. ¿Qué es la vela? Es un maruboso de continuación. Y debía continuar, estaba en techos. Y se cayó. En los máximos. Es en la hora europea. Sesión que suele moverse en los techos, arriba. Y comenzaba, aquí lo cerré. No me fui hasta abajo, porque la americana se dio la vuelta hacia arriba. Normalmente son 4 horas abiertas, y chao. Yo puedo proyectar 100 pips. Cuando el gráfico diario lo marque, ahí sí te proyecta 100 pips en un euro. No puedo proyectar 100 pips en algo que aún no ha creado un patrón de caída grande. Es intraday, pero es la manipulación. Los bancos siempre hacen esto. Tipo de cambio. O sea, no es la primera vez que hago eso. Es infinidad de veces. Mira, esto lo he hecho, esto lo he hecho el domingo, esta jugada. Esto fue la semana pasada. En el petróleo. La venta, esto era nueva para sacar esto. Prácticamente puedo decir que se cerró en el take profit. Un error de cálculo. Puse supuestamente abajo y se cerró. Y pucha, ya no podía entrar. Era un riesgoso meterte cuando ya avanzó. Es peligroso. Hay muchos que se meten, pero no voy a hacer que se dé la vuelta, dije. Pero este de aquí fue el petróleo. Quiero que veas, mira, cómo sacando mi lógica, o sea, la lógica algorítmica, puedes obtener buenos resultados. Pero, como siempre he dicho, esto es paciencia. El 19. Si tú no tienes paciencia, ustedes sí, ¿no? Ustedes, olvídate. Esta es la que yo hice de esa de ganancia. Es el petróleo. O sea, si tú no tienes paciencia, estás frito como un pescado. Esto era para sacar más, el doble. Errores que yo puse, cuando estaba aquí, puse el take profit rápido, móvil. Mira, es un error de cálculo, la pasa. Lo puse cuando supuestamente estaba aquí, salí al baño y se cerró. Mi stop loss estaba, el take profit estaba abajo, no estaba ahí. Pero pasa. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Mi cliente sí dice ganar. Seguimos hasta abajo, porque ahí estaba el take profit. Pero pudo sacar más. Sea, ¿por qué? Por noticias. Perdí la otra vez. Pero aquí pues recuperé y gané.
operando con las velas envolventes, la gasolina, y se dio. ¿Sabes? Entonces, muchas de esas operaciones, o por ejemplo, esta de acá, esa no era para cerrar ahí, un error de cálculo. Miren, te hablo de errores de cálculo, porque esto estaba más. El día 5, me acuerdo muy bien, el 5 de abril, cambios de empleo en agrícola, creo que era, si no me estoy equivocando. Entonces, tiene que ver mucho, es muy fácil entrar, lo hemos dicho, pero es muy complejo a veces salirte de la operación. Y suele ser complejo. Esta es. Suele ser complejo por la sencilla razón. Esta fue abierta el 4 del 5 a las 12 y cerrada a las 18, 7 horas después. Acá me metí, miren. Quiero que aquí esto llegó a los 100 pips. Llegó a los 100. Esto llegó a los 4.000 dólares. Debí, miren, qué fácil era entrar antes de la noticia de los cambios de empleo. Pero miren, y les comento, se puede operar antes, sí. Pero el error es haber salido antes. Perdón, no haber salido en la toma de ganancia, en el rebote. Qué fácil es entrar, pero yo sabía que se podía rebotar y lo dejé. Y pasa a muchos. El envolvente giró, llegó acá, esa fue mi entrada. Y al final, ¿cuánto se cerró? 40, 80, 40 pips. Vendí acá y lo cerré aquí. Cuando vi que se rebotaba, pude haber cerrado el jarami. Vi que caía. Fui al baño, sin mentir, no, fui a comprar algo. Cuando regresé, estaba subiendo. Pucha madre, dije. Y cerré rapidísimo. Pero esta fue la venta. ¿Por qué vendí? Por la noticia. Antes de la noticia, cambio de empleo. El oro ya se estaba posicionando. Miren, son cálculos. Esto no era para cerrar eso, eso es el 5. Creo que tengo la operación aquí. Creo que le tomé foto, no estoy seguro. Pero quiero que veas, si tú no defines tu salida, si tú no defines tu salida, entonces, como siempre he explicado, si no lo defines, olvídate. Te puede salir el tiro por la culata. O sea, te puede salir al revés todo. Si no defines la salida. Me dejo entender. O sea, es importante. No, no, no le tomé foto. No está oro. Miércoles, no. No le tomé, pues. Pero no, no está. No sé dónde lo metí. Pero qué importante es definir. O sea, definir tu salida. Y eso, una estrategia de salida fija. Era 3, 6, 5, 100 pips, por eso siempre iba a 100. Aquí, al no haber respetado esas reglas, miren, por no respetar, solamente saqué esto, de 5. Cuando esto estaba en los 4.100, me acuerdo. Era 2.500 más a esto. Por eso los impulsos dan 100 pips y luego te vas. Me dejo entender. Así te das cuenta por qué uno pierde, por qué uno gana y por qué pudiendo a veces ganar más, cometes el error de cerrar antes, cerrar después o no cerrar cuando debías hacerlo. Y creer que va a caer más y cuando al final no cae. Porque mi entrada fue 1.252.20, me acuerdo. 1.200, aquí. Exacto, llegó a 90. El oro vale más, llegó a 4.000. Para luego cerrar aquí, prácticamente fue a los 30 y tantos. Error.
No era para cerrar ahí, era para cerrar con mucho más. Y así te puede pasar mañana. Espero que esto te haya ayudado y que te des cuenta que puedes ganar mucho dinero si aprendes a no perderlo. Y que te des cuenta de por qué uno puede perder con muchos años de experiencia y por qué pudiendo ganar más, dejas de ganar. ¿Me dejo entender? Por ejemplo, esta es una cuenta de InstaForex. Miren, es una de las cuentas que suelo hacer poco. Yo tengo InstaForex como dos cuentas. En Primus tengo una y en GK una chica y en FXM otra. Te hago scalping. Pero quiero que veas algo. O sea, esa es la cuenta de ahora. Pero quiero que veas que yo he hecho esto en mi otra cuenta y solamente hice cuatro tiros. InstaForex, lo bueno que te quedas cuentas rápido, te verifican, verifican rápido. Mis clientes se demoran un siglo. Por eso digo, con Prime es mucho más rápido. ¿Por qué InstaForex? Son rusos. No está regulada por CISE, no está regulada por CISE. El dinero, como es grande, la cuenta está en mi banco. 70 por 60%, no, 70 en mi banco y 30 en el broker. No pasa nada. Entonces, ¿qué sucede? Y te das cuenta, estas solo me resultaron cuatro jugadas. Este tipo de operaciones son hechas para estrategias, llámala la más segura del mundo. Yo le pongo así, una de las más seguras. Solamente hice cuatro, no hice más. Y ahí quedó el asunto. Mañana no creo que haga nada. Petróleo, es que no encaja. Estas son, se puede decir, señales que yo le envío a mis clientes, a los que tienen, uno que tiene 500 mil euros, otro su amigo, el empresario, tiene 300, hay 800 mil entre los dos. Son los más que siempre tengo que estar ahí, me llama. Yo les he enviado cinco, no señales, sino que hablamos. Le digo, esto va a caer, va a pasar, vende ahí, pum, y hago lo mío. Bien, estas han sido las más claras. La del petróleo, la del oro, la otra, el gap, era una estrategia de gaps. Y la del euro. Habían dos más que yo les he enviado. Pero estas normalmente, en una cuenta, yo no mezclo estrategias. Te hago las más seguras o las más claras, con gráfico diario. Las más seguras hay en el mercado. Y estoy enfocado en eso. En una cuenta opero un montón, pero en la otra opero las más seguras, cinco al mes. La cosa es no fallar. Me enfoco en no fallar. ¿Sabes? Entonces, la cosa es no fallar. Requerir la vela japonesa de días, el impulso. Y el impulso que el mercado venga. Son pocas. Puede ser con la libra. Las más seguras, cuando el gráfico de ellos dice que se cae, alguien preguntó cuál es más seguro, el euro. Si dice que se cae el patrón, aparece una caída pequeñita en H1. Esas son las más seguras. Pocas veces. La confirmación de días en una hora. O puede ser con noticias, pero pueden ser pocas. En esas pocas, si ya son ventas, yo no hago compras, si se dan cuenta, me producen ganancia. Acá solamente hice cuatro. Y me produjo las ganancias que la otra hizo un montón, perdiendo. Pero estas son las clasificadas, como yo les digo, las NNA2, 3, operaciones, estrategias con más seguridad, que son pocas. Son pocas, o sea, yo siempre trabajo así. Las más seguras yo les mando a mis clientes, les ya, llamamos, oye, está el oro, ya sabe, tienen 6 años de experiencia. Siete. Ex alumnos de hace años, gente que ya sabe lo que hace, opera en sus acciones, mando las mías, me tienen que pagar. Pero en el mercado puedes hacer dinero, depende de no perderlo, pero tienes que estar seguro que se va a mover. O sea, es seguro. Si no se mueve, no se mueve. Si eres nuevo, no puedes darte el lujo de perder. Si tú mezclas tus estrategias según la cuenta, estás frito como un pescado. Puedes tener una estrategia, dos, y en otra
scalping y en otra estrategia de las más seguras, algo que yo opero así. En otra cuenta, método ventas, a veces meto compras, método querubín, método scalping en la otra que estás viendo. Esta es la más segura. Tengo otra cuenta exclusiva para Skype, netamente Skype. No hay nada hoy día en el oro. Antes de dar la clase de las 7:30 con los alumnos o trading en vivo a las 8, desde las 5 de la mañana de Colombia, estaba haciendo Skype. Un montón ahí. Estaba divirtiéndome, jugando como en el casino. Haciendo un montón. Así con notajes bajos, de 0.5. Pero no tenía nada que operar en mi cuenta grande. Y esta tampoco, porque no hay nada seguro. Pero scalping había un montón para hacer en el oro, por ahí, ¿no? Jugadas. Y de ahí, como ya me aburrí, ya había acabado, me fui a hacer esto, porque venían las noticias de subsidios. Ya, pues eso podía mover al oro, a la baja, pero nunca se movió. Me dejo entender. Es así como se opera. Si tú logras hacer 10 operaciones y no fallar ni una, es un artista. Te vas a ver un, ¿cómo se puede decir? Un especializado en esto. Si tú evitas compras y te enfocas más en ventas, es muy seguro que una estrategia fidedigna, y siempre yo les digo a mis alumnos, les enseño, es así. Puedes llegar a tener 10 operaciones, 5, una racha, y no perder. Yo soy un poco perfeccionista, demasiado. Trato de no perder. De no perder y pegar al pez gordo. Es el punto. Lo puedes hacer, pero tienes que estar capacitado, preparado, aprender. Es el punto, estimados amigos. Bueno, espero que les haya gustado todo esto y les ayude a mejorar su trading. No se olviden, el curso es de 8 a 10, repito, que ya me han preguntado un montón. Todo en vivo y trading en vivo en Londres. Si es que hay buenas oportunidades, se hace. Y si no, yo paso, la verdad, cuando no la veo clara. Porque no quiero arriesgar mis cuentas. En la otra puedo perder, pero en esta no puedo perder. Soy muy perfeccionista. Si se da, se da. Si yo vendo en los dólares, es porque las noticias son a favor de los americanos. Así es el trading en vivo que yo suelo hacer. Son pocas veces. Scalping es otra estrategia. Ese es el punto. Si vas a participar del 1 de mayo, aprende. Ya yo le pongo ganas en explicarte. Ponle ganas en estudiar. Así alguien dijo, me da flojera ver los videos. Pero tienes que darte ganas. Es dinero. Nadie te lo va a regalar. Nadie me regaló el dinero. Me ha costado años. Yo no vendo, bueno, si lo hago, hago cosas así, ¿no? Pero el punto es ese. Tienes que aprender. Si te gusta, dale con todo. Si no te gusta, pues de repente no es para ti. Pero si te es para ti, te va a tomar tiempo. Uno te tiene que fijar de venta a compra. A mí me resultan las ventas. He dicho 4 jugadas, no he fallado ni una. Pienso hacer 3 más en ventas. Tiene que estar bien seguro que se va a mover. Pero bien seguro, porque en esas 3 vuelvo a sacar más dinero. Tengo que estar bien seguro que se va a mover. Y son cosas precisas. Las más seguras, por eso te digo, en el Forex sí hay cosas seguras, sí las hay. Acá en esto suelo hacer esas jugadas, o sea, sí las hay. Sí hay, pero son pocas. El mercado sí lo genera, crea reingeniería. Es lo que tienes que saber. Mañana, no sé si haga el. ¿Ustedes tienen tiempo mañana o va el sábado? Voy a hablar del temario del curso. Me han preguntado, ahí está el temario. Creo que lo va a hacer mañana en la noche o no sé, o el sábado en la mañana. De lo que se va a trabajar. Bueno, yo me voy. Si están interesados, ingresa, me avisa, porfa. Yo empecé el 1 o el 2 de mayo, creo. Porque el 1 creo que 10 trabajaban en todos lados. Voy a ver. Pues hasta ahora es el 1. Me han preguntado si gusta. Pero porfa, que sean personas de palabra, no me tomen el avión. Me gusta explicar y enseñar. Si me pagan el 3 de mayo, que sea el 3. Yo los agrego a los chats, pero no a los grupos. Pero no me hagan el avión, que la vida siempre es recíproca.
Hoy te haces el avión, mañana te lo hacen. Bueno, nos vemos, un gusto. Ahí los vidrios, como dicen en México. Ahí subo esta sesión, no voy a subir ahorita porque estoy viendo el mercado.